Y el pueblo está esperando el momento para asistir masivamente a las urnas. Esta va a ser una fiesta. ¿Qué puede? Una fiesta que le va a permitir al pueblo, vuelvo a repetir, el retorno al orden constitucional que fue perdido después del golpe de Estado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo soy un demócrata y voy a respetar el resultado del Tribunal Superior Electoral, que ahora está robustecido con todos los apoyos de diferentes sectores nacionales e internacionales, y lo mejor de este proceso, que va a ser el más observado de la historia de Honduras. El golpe de Estado significó la ruptura de un ordenamiento jurídico que mal que bien garantizaba un cierto equilibrio político en el país. Pero además el golpe de Estado abrió las puertas para los desmanes, las violaciones, la violación de la ley, la violación de los derechos humanos de la gente, la represión selectiva, y por lo tanto creó condiciones todavía más favorables para la inseguridad. El 2009 es un detonante para la población. La población asume una posición muy crítica sobre la realidad nacional. Algunos elementos ya se venían construyendo previo al golpe de Estado, pero el golpe de Estado genera un aceleramiento de la toma de conciencia del pueblo sobre su realidad. Unos 15 miembros del partido que salimos renunciamos debido al conflicto que se dio, al cual nosotros lo llamamos golpe de Estado, que fue en el 2009. Entonces luego nosotros retomamos la lucha en el partido, pues, y hoy tenemos un partido, pues, vigoroso, listo para ganar el próximo proceso electoral. La población asumió un interés muy fuerte después del golpe de Estado. La crítica al golpe de Estado también generó la crítica a los que dieron el golpe de Estado y nos facilitó mucho el trabajo político para desarrollar este partido, que ahora, sin duda, está en una condición distinta a la que históricamente el pueblo había tenido. En 4 años nosotros hemos construido un partido que tiene altas posibilidades para gobernar. Aquí, a raíz de las crisis del 2009, que la Comisión de la Verdad la consideró como una sustitución constitucional, y no exactamente como un golpe de Estado, porque las instituciones continuaron, los poderes del Estado continuaron, la institucionalidad del país no sufrió cambio alguno, siguió normal. El 29 de noviembre habrán elecciones en nuestra patria. Aquí no ha habido rompimiento del orden constitucional, aquí no ha habido golpe de Estado, aquí lo que ha habido es una orden recibida por el ejército para proceder de conformidad con la ley. ¡Fuera Michelesi! ¡Fuera Michelesi! ¡Fuera Michelesi! Pero estamos muy, muy contentos, muy esperanzados, porque venimos de salir de una enorme crisis en el 2009 y hoy los actores protagónicos de esa crisis están sentados alrededor de una mesa democrática, donde cada quien tendrá un partido político para que se exprese el pueblo hondureño. Y nuestra pretensión es informarle al pueblo hondureño a medida que se vayan recibiendo los resultados. Las actas irán apareciendo
tan pronto vayan llegando. Y el silencio o las encuestas de boca de urna están permitidos hasta las 7 de la noche. Si hay respeto, va a haber paz. Como si no quieres respeto, pues se va a ver cómo se hace, ¿verdad? Si gana el partido libre, pues si ganó, ganó. Nosotros no lo vamos, no somos ignorantes para agredir a las demás personas. Pues si gana el Partido Nacional, que vive el Partido Nacional. Porque soy nacionalista hasta la muerte, o somos nacionalistas, ¿verdad? Y habemos miles de reservistas de las Fuerzas Armadas que estamos con el Partido Libre y anduvimos en las calles apoyando a nuestro pueblo. No fue solo al presidente que golpearon, no que nos, a nosotros. Y esa que nos va a representar este país se llama Xiomara Castro, que va a ser la próxima presidenta de los hondureños. Un partido, una fuerza moviéndose en todo el país por un reclamo popular histórico de la clase política que está desgastada, desfasada, desprestigiada en este país. Los partidos políticos que han gobernado en este país no tienen credibilidad, y a raíz de eso y a raíz del golpe de Estado nace un partido que había tenido un reclamo popular histórico y que pertenecían a las diferentes fuerzas políticas en este país, pero que verdaderamente usted ve que hay una tremenda división, una tremenda franja entre los que tienen y los que no tienen. When the music from your radio is over, the wall of your street is the only way out. Lo cancelaron la suscripción para resucitar. Pero hay gargantas de frecuencia mutilada que aprendieron a hablar con las manos manchadas. Hay las ríos que forman paisajes, 500 razones para no ser tan amables. Una profunda brecha entre los que se enriquecen más, que es un grupo de familias en este país que han tenido el control. Nos tapamos el rostro para que nos vieran, reinventamos el arte, pintamos la guerra, compramos un vuelo directo y sin regreso al otro lado de los cercos. ¡Sáquenlos a los goles! A raíz del golpe de Estado, este pueblo despierta y así se levanta a las calles haciendo un reclamo popular. La oligarquía y la burguesía de este país pensaba que este pueblo se iba a quedar silenciado, pero este pueblo se organizó. Hemos capacitado a nuestra gente para las mesas electorales, tenemos la gente, tenemos la alimentación, tenemos el transporte, tenemos los equipos de trabajo en cada territorio para ganar este próximo proceso electoral. Muchos nacionalistas, muchas personas indecisos, que muchos liberales e incluso muchos del Partido Rojo y Negro hayan decidido volver contra Juan Orlando, volver a Juan Orlando o tomar a Juan Orlando como el candidato que deberían de votar. En las elecciones internas fuimos el partido más votado históricamente. Llegaron casi 1.200.000 nacionalistas, con lo cual doblamos a uno y un poco más del otro. Y con solo saber que Juan Orlando Hernández está arriba en las encuestas, ya los bonos del Estado que se están vendiendo a nivel internacional, que Banco Central está queriendo vender a nivel internacional, ya bajó la tasa con que los están comprando, porque ya el país se posiciona de una mejor manera. Sumando a este 1.200.000, casi 600.000 personas que se han adherido y que se han inscrito en nuestro partido. Esto nos permite estar, como ustedes lo miran, en contacto con la base de datos de nuestros electores, viendo si ya tienen su tarjeta de identidad, si están listos para ir a votar, si ya recibieron la tarjeta de beneficios que les ha otorgado el partido. Entonces tenemos una base de datos de 1.800.000. Ah, está bien enterada. Bueno, Juan Orlando le agradece por su apoyo y le recuerda que vaya el 24 de noviembre a votar muy tempranito con su familia y sus amigos. Sabe que Juan Orlando, con su
con su voto ganaremos. ¿Qué es la que estamos utilizando para poder llevar y controlar que esta gente vaya a votar? Viendo lo que Juan Orlando Hernández presenta, seguridad, el único hombre que está garantizando una gran seguridad para nuestro país. Depende de tu voto si habrá seguridad militar. El único luchando por la policía militar es Juan Orlando. Xiomara y su aliado Nasrallah quieren abortar la policía militar. Regresar los militares a sus cuarteles. Para erradicar la delincuencia, el pueblo sabe que Juan Orlando es el único con el compromiso para hacerlo. Voy a hacer lo que tenga que hacer para erradicar la delincuencia, para recuperar la paz y la tranquilidad del país. Juan Orlando, presidente. Durante 35 años los militares hondureños tuvieron a la policía como una parte sustancial de sus propias instituciones. La policía estaba inserta dentro de la matriz militar. Y de nuevo está el escenario militar. Como el que puede dar seguridad, por lo menos como propuesta. Entonces, por esos 15 años en que la policía no tuvo capacidad para convertirse en una verdadera policía profesional. Eso generó una cultura castrense en la policía, pero también generó una cultura deformada en la ciudadanía, de creer que los problemas de la seguridad interna son problemas militares. La señora Xiomara dice que los militares a los cuarteles no tenemos seguridad. Sentimos seguridad cuando los militares andan en las calles porque hay una protección para nuestros hijos y para nosotros también. Ah, claro, porque los intelectuales viven en una casa bien seguros. No viven lo que está viviendo nuestra población en su gran mayoría allá en los territorios donde quien manda son las maras. Ellos están con enormes resguardos de seguridad. No podemos generar más intranquilidad. No podemos generar más miedo y temor y comentarios. Que lo importante en el caso de Honduras es no que corramos y nos equivoquemos, sino que vayamos despacio y con buena letra. Que se contabilice todo, pero que se contabilice bien. Lo dijeron que no estábamos en el padrón electoral y que parecíamos como muertas, que nosotros no existíamos. Y es una injusticia lo que han hecho con nosotros, porque nosotros somos personas hondureñas y no sé por qué los han borrado de las computadoras, del padrón electoral. Estamos inhabilitadas para no votar porque dicen que no existimos y que estamos como muertas. Y entonces hasta hoy ellos ya dicen que ya estoy viva yo, pero ya ellos ya me habían proclamado muerta ya. No sé cómo que hicieron, porque ninguno de los familiares ha ido a decir que yo estoy muerta. La vez pasada me aparecía con un nombre de varón. Tuve 2 años arreglando ese problema porque no aparecía mi nombre. Aparecía un nombre de varón y ahora aparezco que salgo difunta también. ¿Cómo aparezco muerta si nadie ha ido a hacer una acta de defunción? Que me expliquen a mí cómo es eso. Desde las 6 de la mañana ando con mi criatura, bailando de un lado a otro, que vaya para allá, que vaya para acá, todo por tener arreglados sus papeles, y no es justo que jueguen con la dignidad de la gente, con el dinero de la gente y con el tiempo de la gente. Hemos andado, como le digo, errantes, muertas errantes y vivas, porque yo hasta la fecha, gracias a mi Dios que hasta salud me ha dado. Entonces yo no me explico cómo han hecho esto, que los muertos aparecen vivos y los vivos aparecen muertos. No me explico yo esto. Como que me revivieron, pues el día de hoy es como que esté naciendo yo, como que haya vuelto a nacer otra vez. Yo lo tomo como un fraude lo tomo yo de que nosotros, varias personas, no vayan a votar. Thank you.
mucha plática, que mucho aquí, prometen allá, hermano. Que me gustaría que el pueblo salga adelante, que no estemos en lo mismo, no hay trabajo, no hay medicamentos. Eso es lo que le importa a uno, la educación de nuestros hijos, que pueda tener un futuro. Vaya, yo tengo a mis hijos. Yo creo que mis hijos me gustaría que sean un doctor, o sea, un abogado, que sean doctorados. Pues, ¿sabes qué? No me gustaría que mis hijos fueran, pero no hay el apoyo. Si yo le pregunto al del PAC, va a decir el del PAC que él va a ser el presidente. Le pregunto al del Nacional, también él va a decir que es el presidente. Le pregunto al del Liberal, lo mismo. Yo considero que es Xiomara Castro, porque por su transparencia, ella cuando estuvo en el gobierno del presidente Mel Zelaya, con el Poder Ciudadano actuó de una manera como una lideresa, ayudó a muchas personas y demostró transparencia y ¿cómo se llama? Considero que sí, que ella es la candidata idónea para gobernar este país. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí me gusta el Partido Nacional. Independientemente de que sea, me gusta el Partido Nacional. Me gusta, me encanta, me fascina. Juan Orlando ya está generando más de 100.000 empleos, donde el gobierno paga los tres primeros meses y después los otros tres meses los paga el empleador. Tiene una campaña clara en cuanto a las políticas económicas, manejando el trabajo que se va a hacer con las maquilas, la apertura de la maquila técnica, para que se abran lo que es este mercado muy grande de trabajo en el mundo. Y por otro lado, tú sabes que los call centers es una manera importante de generar empleo para los jóvenes bilingües, que pueden trabajar desde Honduras para otro país. La gente dice, mire, yo no quiero un trabajo, yo, por favor, no nos vayan a fallar, lo que quiero es un cambio en el país. ¿Un cambio en qué? En la aplicación de la justicia, en la forma de vida, en el empleo, en el respeto a las leyes, en hacer desaparecer la impunidad que existe en el país, en la forma de elegir a quienes forman parte de las instituciones de justicia, a quienes manejan la parte económica. O sea, es buscar el bien y simplemente con solo cumplir las leyes ya haríamos un gran cambio y un respeto a la ley, pero actualmente no hay respeto por las instituciones de todas las instituciones del país. Hemos identificado varios recursos que van a ser utilizados y que actualmente están siendo desperdiciados. Esos van a ser utilizados para reactivar la economía. Vamos a reducir el tamaño del gobierno. Estamos convencidos de que el gobierno no es el mayor empleador, no debe ser el mayor empleador, al contrario, lo vamos a achicar. Un gobierno austero, un gobierno que facilite al empresariado las inversiones, desde el más pequeño hasta el más grande. Zonas económicas de desarrollo y empleo van a ser instrumentos de un gran potencial para el desarrollo de Honduras. Y le voy a dar un dato. Antes del 2015 usted va a ver una enorme migración de empresas de Centroamérica a Honduras a instalarse en esa zona, porque solo nosotros nos preparamos para una serie de medidas que a partir del 2015 la Organización Mundial del Comercio va a ser efectivas. Así es de que yo estoy contento porque mi pueblo va a tener empleo. Libre está en contra de la ciudad de Modelo porque viola la soberanía y porque entrega territorios para zonas de desarrollo. No estamos en contra de las zonas de desarrollo, de hecho ya existen en el país y nosotros apoyamos esas zonas de desarrollo. Así es que eso es lo que pasa, viola la soberanía y no estamos de acuerdo en que se viole la soberanía y se entreguen territorios, y sobre todo cuando van blindadas, hacen leyes que blindan para el beneficio de unos pocos y no del país. Eso no beneficia al país. No permita que nadie decida por usted. Nadie tiene derecho a jugar con el destino de Honduras. Y el destino de Honduras lo construimos todos los ciudadanos. Y un deber ciudadano es ejercer el sufragio. Nosotros garantizamos la transparencia. Usted encárguese de llegar a la urna y depositar bien su voto. Vamos a ganar de manera contundente. Va a ser tanta la contundencia que ustedes, observando el proceso, ustedes trasladando noticias, los miles de observadores y embajadores que están aquí, van a ser testigos del proceso electoral. Entonces, si alguien se va a la calle, ya ustedes podrán evaluar cuáles son las razones. Si nos hemos puesto de acuerdo
si hemos asistido a un proceso electoral interno, si hemos logrado conformar un partido con la fuerza de que podemos decir que estamos en los primeros lugares, en primer lugar. Normalmente ocurre en todas las campañas del mundo. Siempre alguien dice voto oculto o fraude, o siempre hay una excusa. Ya cuando se apela a esas cosas es porque al final ya se sabe que se perdió. Oiga, el día que se lo digo, vamos a ganar contundentemente. Sí, nos hemos logrado entender de todos los sectores que forman parte Libre, porque así como tú lo dices, aquí están todos los sectores de la sociedad representados en este partido. Si hemos logrado entendernos, tenga la plena seguridad que no solo tenemos la capacidad para lograr la unidad y la reconciliación del pueblo hondureño, sino que también tenemos la capacidad como partido, como candidata, en mi caso como presidenta, de poder ejecutar el plan y el programa que como Partido Libertad y Refundación hemos planteado al pueblo hondureño y que hoy nos hemos ganado el respaldo y el apoyo de todos los hondureños.